Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Vamos a hacer un video nuevo. En este caso le quería mostrar lo que eran las batallas del torneo para que veamos algunos ataques. Bien, este sonarían 10 batallas, así que es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vamos a arrancar por esta. Bien, vamos a ir mostrando algunos ataques de lo que fue el torneo. Bien, como siempre, largamos el dragón primero para que vaya cargando la habilidad. Vamos a adelantar un poco. Bien, ahí largo las arqueras por arriba, ya que me ahorro de destruir todas las defensas que están abajo. Ninguna llega. Ahí les voy dando algo de escudo. Y los paladines mientras van a ir curando las tropas. Acá largo algunos eh, gigantes después para ir tanqueando un poco el daño. Como siempre con el dragón vamos a ir congelando a medida que vaya cargando la habilidad. Acá si tiramos el dragón de forma horizontal, cargamos todas las defensas y nos ahorramos que eh, destruya nuestras tropas. En este caso sigo tirando el escudo, acá vuelvo a congelar como dije recién de forma horizontal, cubriendo toda la aldea. Voy tirando unos gigantes de hielo para que vayan eh, absorbiendo todo el daño. Y ahí las arqueras desde atrás, bueno, van haciendo todo el daño. Vamos a adelantarlo porque ya no hay nada más que ver. Y completada. Vamos a ver el segundo ataque. 32.000 es este. Bien. Este es el segundo ataque. Arranco por arriba. Con el dragón para ir ganando tiempo. Y a su vez con el portal voy ganando puntos de mana. Para tirar la habilidad. Acá ayudo un poco con las arqueras. ¿Por qué la tiro acá? Simplemente para destruir la defensa aérea. Que no me destruyan el dragón. Con la habilidad voy cargando las defensas. De esta forma tiro todo. En una zona, acá se me desvían un poco las tropas, lo cual me retrasó a la hora de hacer el ataque y recibo daño que no debería recibir si hubiesen ido las tropas por este lado. Por eso, siempre eh, cuando se tiran las tropas, hay que fijarse en los edificios que están alrededor. ¿Ves? En este caso, acá los paladines también se desvían y no me están curando las tropas. Como la aldea está mal diseñada. Las catapultas cuando están cerca no te atacan. Las tropas eh, que están de este lado casi no reciben daño. Salvo por la defensa titánica. Y de este lado ninguna de las defensas llega. Por lo que tranquilamente con un, un gigante de hielo y una arquera desde atrás puedo tirar el, la fortaleza rápido. De haber otra defensa acá, como se si me desviaran las tropas me hubiese costado más. Hasta que los paladines... Eh, fueron a donde tenían que ir. Este me llevó tiempo. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, vamos a ver el tercer ataque: 32, 23. Este de 20. Bueno, acá no me sale los niveles. Creo que era Fortaleza 8. Creo que es 8 este nivel Bien, tiro el dragón en una punta como siempre Con las arqueras voy ayudando un poco A los edificios que están alrededor para que no se me desvíen las tropas Una vez que están los edificios ya destruidos Ahí es donde tiro todas las tropas juntas Para que no se me vayan por los costados De esta forma entra todo al centro Y desde ahí voy atacando las arqueras de este lado, como no le dispara a nadie, van destruyendo las, las defensas. Con el dragón voy congelando. Y bueno, solo queda esperar que lo tiren. Yo tengo todas las tropas al centro. Cuando tengo habilidad, lo único que uso es el escudo. Y bueno, ya a este punto vamos a adelantar. Ese es el tercer ataque, vamos a ver el cuarto. Bien, una de las cosas que también hay que tener en cuenta cuando juguemos el torneo Cuentan la racha de victorias eh, Y eso no puede jugar en contra Porque no es lo mismo arrancar el torneo con una racha de 5 o 6 victorias Que con una de 10, porque las bases van a ser más difíciles En este caso lo que recomiendo es eh, perder una batalla en una, en una partida normal Contra otro jugador con la racha en cero, arrancar el torneo. Así es un poco más fácil y podemos ganar la mayor cantidad de anillos posible. Yo acá no me di cuenta, arranqué con una racha de 7-8 partidas. Por suerte, como las aldeas están mal diseñadas, eh, pude llegar y solo perder una sola partida. Bien, acá vamos a adelantar un poco. Ya la mayor parte de las defensas están destruidas. Y solo resta esperar que tienen la fortaleza. Ya en este punto las arqueras no reciben ningún daño porque ninguna de las defensas llega. Así que no, no hay nada más para hacer ahí. Al día al 100%. Vamos a ver la que sigue. Y vamos a ir eh, analizando por qué 8.000. Bien, esta es la otra victoria, son dos abajo. El ejército que siempre estoy usando es uno de destructores, uno de paladín para que vayan curando y dos arqueras. En este caso, otra aldea mal diseñada, muchos edificios afuera. Si fuera una batalla normal, el oro ya lo hubiese conseguido en un 80%. Y por lo menos si no destruía la fortaleza, el oro me lo llevaba gratis. Acá vamos a adelantar. Vamos a esperar que terminen de destruir esos edificios. Acá las catapultas, por ejemplo, si atacamos desde esta, desde esta parte de arriba, nos llegarían tres defensas, casi cuatro. El ataque lo hago por arriba. Congelo de forma horizontal para abarcar toda la aldea y lo único que resta es esperar que eh, tiren los edificios. Como gané mucho tiempo, porque había muchos edificios de, de este lado, ¿no? en la parte izquierda, pude tirar la habilidad tres veces. Entonces eso me dio el tiempo suficiente a destruir todas las defensas que estaban arriba. Ya en este punto las arqueras no reciben daño de ningún edificio. Entonces eh, se me hizo muy fácil. La ballesta estaba distraída en, en las tropas de hielo, así que las arqueras estaban intactas. Sigo congelando y ya a este punto no hay nada más para hacer. Vamos a adelantar la batalla. Y vamos a ver lo que sería otro ataque. Habíamos dicho 3 abajo de la derrota. Bien, vamos a ver el segundo ataque. No me muestra los anillos que gané. Pero eh, hay un promedio de 5 anillos por batalla, algunos 6, otros 7 y otros 4. Pero este un mínimo en promedio serían 5 anillos. Acá vamos a adelantar un poco. Bien, tiro todas las tropas en esta punta. Lo que hago es esperar que se destruya un edificio. Una vez que tengo ese hueco, tiro todas las tropas adentro. Me ahorro de destruir los, los muros y las tropas ya van a ir atacando. Entonces las arqueras desde atrás van haciendo todo el daño y las defensas solo se encargan de destruir las tropas que tiré adentro. Entonces de esa forma, las arqueras que están acá pueden tomarse el trabajo de ir destruyendo la fortaleza. Sin preocuparse de que las defensas eh, las estén atacando. Entonces, eso es una forma también de ganar tiempo. Acá no llegó a ser el, el 100%. Pero con destruir la fortaleza alcanza, que es lo que importa. Vamos a, a ver la siguiente batalla. Es un abajo de la derrota. Bien, en este caso, tiro el dragón abajo. Gano dos edificios que me van a, a permitir cargar la habilidad y ganar un poco más de maná, dos puntos en realidad. Agarro el segundo portal de maná, va el primero porque no había acá abajo, y hago lo de siempre: destruyo un edificio y tiro todas las tropas ahí. Entonces están todas las defensas concentradas. En las tropas que tiré primero, las arqueras desde atrás van haciendo todo el daño, no reciben ninguno, están todas las arqueras full de vida. Con el dragón fui congelando hasta donde pude. Ya en este punto están las arqueras en una esquina donde no reciben ningún tipo de daño, ninguna de las defensas llega y no hay nada más para hacer. No llego a ser un 100% tampoco. Me alcanza el maná para tirar más tropas, así que termina la batalla. Y vamos a ver un error que tuve en una, en una batalla. Y vamos a ver cuál fue el error. Porque no solo es subir las batallas que uno gana, eh, sino todas, porque así uno va aprendiendo, vas viendo cómo atacaste y cuál fue el error. ...para que en futuras batallas no, no hagas lo mismo. Yo arranco por una esquina. Bien. Eh, Porque qué arranqué con esta esquina y me salió mal? Tenía el catalizador que estaba aumentando el daño y la velocidad de todas las defensas. Tendría que haber atacado por este lado. ¿Por qué? Porque acá casi no hay ninguna defensa. Cuando las tropas estén cerca, la catapulta no las hubiese atacado estas este atalaya no hubiese llegado las defensas que estaban acá no llegaban por lo cual si entraba de este lado podría haber destruido la fortaleza muy fácil entonces siempre hay que pensar un poco más antes de hacer el ataque de hecho si hubiese atacado de este lado hubiese sido muy fácil ganar ya que todas las defensas de este lado no, no cubren el rango de las de las arqueras así que bueno, Ahí me perdí 7 anillos que me hubiesen venido bien para escalar un poco más en el ranking. Después eh, acá queda una victoria más. Bien, otro error de los dos portales juntos. Acá me, me permitió ganar mucho maná. Y este más edificios sueltos. Que también. Por un lado me dan más tiempo para que la habilidad se vaya cargando, por otro lado voy ganando un poco más de maná. Voy tirando los edificios, muy fácil. Al estar todas las defensas juntas, con pasar una sola vez con el dragón, eh, agarro la, la mayor parte de las defensas. Las arqueras de atrás, como siempre, sin recibir ningún daño, se van encargando de destruir toda la base. Así que muy fácil. La fortaleza abajo y listo. En este caso es otro 100%. Así que vamos a cortar acá la batalla. Y vamos a ver la última batalla. Bien. Eh, tiramos el dragón. Voy ganando maná. Vamos a adelantar un poco. Giro siempre primero a las arqueras porque al tener mucho rango puedo destruir el edificio muy rápido y así cuando voy tirando los paladines atrás no, no se distraen con los edificios sino que van directamente al centro. En este caso van a, a voltear la, la fortaleza, o sea, van, van haciendo un giro, pero las ballestas ya están directamente con la fortaleza. Ahí llegué casi con lo justo, de hecho dos o tres disparos más de la catapulta me hubiesen eliminado la mayor parte de arqueras, para no decir todas, así que por eso es muy importante posicionar bien las arqueras para que le disparen a la fortaleza eh, lo más rápido posible. Si hubiese demorado un poco más con algún edificio y recibía dos o tres golpes más de la catapulta, eh, hubiese perdido todas las arqueras. Por ahí con el dragón ya lo tiraba para atrás. La catapulta no ataca a lo que son tropas de aire. Así que si volteaba el dragón, podía seguir destruyendo la fortaleza. Así que tampoco era mucho problema. Y bueno, para finalizar el video, tengo 5000 puntos de lealtad. Así que vamos a abrir un cofre a ver qué nos toca. Con respecto a, a lo que son eh, la posición del torneo. Sacando la, la batalla que perdí, conseguí unos 47 anillos. Si hubiese ganado eran 7 más, hubiesen sido 55. Y con 55 anillos quedaba en el top 12. Así que bueno, eh, me costó bastante, bastante puntos. De hecho, el doble quedé en el 23. Pero de haber ganado esa batalla que en realidad era fácil, hubiese quedado en el top 12. Pero bueno, esto también es mucha suerte porque depende de la cantidad de anillos que a vos te den en una batalla. Si arrancas con, con varias batallas de 6-7 anillos, llegas mucho más fácil que obviamente que te den 4 o 5 anillos. Así que bueno, para finalizar esta parte del video vamos a abrir un cofre. Y esperemos a ver qué nos toca. Vamos a ver, que sea un titán. Alguno que no tenga. Vamos, vamos. A abrir. A ver. Sale un titán. Sale un titán y nos toca... Ah, bueno, un titán salió. Lástima que ya lo tengo. Bien. Problema de este titán. Que nos tocó. Es bueno, pero tiene una contra. Que para subirlo... Se nos, nos, nos pide puntos de lealtad también. Entonces, si lo quieres subir a full, tenés que sacrificar los puntos de lealtad que serían para abrir otro cofre en eh, subir el, el campeón. Así que, bueno, ese es un punto a, a tener en cuenta. Así que, bueno, gente, vamos a terminar esta parte del video. La segunda parte que voy a subir está la campaña a diaria que en este caso es la vanguardia de Moloch, así que lo voy a subir ahora en un rato, seguramente a la noche ya va a estar listo, así que bueno gente, gracias por ver el video.